Porque también éramos comandos, nos decían los locos de la guerra, pero estamos en unidades administrativas o casi administrativas antes de ir a la guerra. El turco Ebert estaba en el Estado Mayor, preparándose para ir al año siguiente a una agregaduría militar. Yo estaba en la PM, Tomás Fernández estaba en la prisión militar, del lado de afuera, pero era un puesto administrativo. Si no, no estábamos muy bien aprovechados. Pero también sabíamos que en esa época políticamente éramos una mala palabra. ¿Por qué? Y los comandos eran los locos de la guerra. Eran gente molesta porque siempre estaban pensando en que al día siguiente se iba a combatir. Y además había todo un aura nacionalista que identificaba a los comandos, y eso también molestaba a la cúpula liberal del gobierno del proceso. Exactamente. Estamos hablando con el Tano Bersesi, jefe de la primera sección de asalto de la compañía de comando 602 en Malvinas, protagonista del combate Top Malo House. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando.